día de ayer, 2 de febrero, se realizó la presentación al público y a la prensa a nivel nacional de las candidatas a Miss Ecuador 2016 en el Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil. Fue el lugar donde estas 21 hermosas candidatas aspirantes a la corona 2016 se presentaron con sus atuendos de noche respectivos. La elección final será el 12 de marzo en la ciudad de Machala, gracias a la coordinación y colaboración del alcalde de dicha ciudad, Francisco Falqués. Muchas gracias a los ejecutivos de Biotier por acá. Conversamos con algunas de las candidatas que nos dieron su opinión sobre este certamen. Nos encontramos con una candidata al reinado de Miss Ecuador 2000. Fuerte candidata. ¿Cuál es su nombre? María Isabel Piñeiro García. ¿Cómo ves esta elección del 2016? Bien, muy bien, interesante conocer cosas nuevas, conocer al país, que es lo más importante. ¿Cuál es tu propuesta para esta candidatura a reina del Ecuador? Bueno, yo quiero enfocarme en niños con accidentes de quemaduras. Y así, si llego a ser Miss Ecuador, bueno, también participar de las organizaciones de la organización Miss Ecuador. ¿A qué ciudad representas? Represento a la ciudad de Guayaquil, orgullosa. Y vámonos al caso internacional. ¿Qué pasa si te ocurre lo mismo que le ocurrió a la Miss Universo? A la Miss Colombia, qué fuerte. No, yo no dejo que me la quiten. ¿No? No. ¿Cuál sería? Es mía, no me la quitan. Un saludo para Ciudad Acá. Suerte. Gracias. Y nos encontramos con la candidata a Miss Ecuador. ¿Cuál es tu nombre? Laura Arizala, soy representante de Esmeraldas. ¿Cómo ves esta elección a Reina de Ecuador? Bueno, para mí es mi primera vez y creo que es una experiencia inolvidable. Desde los primeros momentos hasta los últimos, la preparación, pienso que todo es muy importante y es increíble, de verdad. Es una experiencia que no se repite. Si fueras elegida Miss Ecuador, ¿cuál sería tu propuesta para este reinado? Bueno, mi propuesta primero sería dejar bien a mi provincia, porque es un sueño no solamente para mí, sino también para ellos alcanzar este reto. Y bueno, por supuesto, trabajar en compañía de la Fundación Miss Ecuador y seguir apoyando en todos los proyectos que ellos tienen. Muchísimas gracias, un saludo para Ciudad Bacán. Un saludo a Ciudad Bacán. Karen Guerrero, representante de Guayaquil. Dime, Karen, ¿cuáles son tus expectativas en este reinado? Mis expectativas es poder ayudar a la fundación en la que la organización Miss Ecuador todavía trabaja, FUVIDA. Entonces vamos a seguir dándole más apoyo a esa fundación. Y vámonos a un tema muy peculiar, mundial, el Miss Universo. ¿Qué opinas? El Miss Universo es una puerta muy grande que se abre para cada una de las señoritas, en este caso de las candidatas que van a competir. Entonces, ¿qué te puedo decir? Feliz de representar a Guayaquil y que, quien quite, ¿no?, que nos podamos llevar la corona. Y si fueras la elegida a Miss Ecuador 2016 y te sucede el caso de la Miss Colombia. Te digo la verdad, me levanto con la frente alta, sonrío y pues se me van a venir muchas más oportunidades, ¿no piensas? Claro que sí, y un saludo para Ciudad Bacán. Un saludo grande y un beso para Ciudad Bacán. Y para todos los bacanes me encuentro con... Cecilia Druet de Salinas. ¿Y tú cómo te llamas? Carla Morales de Machala. Cuéntame, chicas, ¿cómo ven las expectativas para el Miss Ecuador 2016? Bueno, yo creo que el certamen siempre ha sido de élite, entonces las expectativas siempre son altas también. Estamos 21 chicas de diferentes ciudades y todas muy preparadas, muy guapas. Tenemos aquí mis compañeras, entonces yo considero que es un certamen de mucha élite y las expectativas siempre van a continuar inmensas. Coméntame, si fueras elegida Miss Ecuador 2016, ¿cuál sería tu aporte para nuestro país? La verdad es que tengo empleado muchos aportes. Creo que el principal sería una campaña, trabajar con fundaciones que puedan ayudarme a trabajar y colaborar con las personas que sufren cáncer. He vivido eso porque un familiar lo sufrió y sé el dolor que tiene eso de ahí. Y de verdad es que tengo mucho interés por trabajar y apoyar a esa gente que no tiene el apoyo necesario. Coméntame, si fueras elegida Miss Ecuador, ¿cuál sería tu aporte en el Miss Universo? Bueno, realmente yo considero que lo importante del Miss Ecuador, de poder llegar al Miss Ecuador y representar el Miss Universo, es representar bien a la mujer ecuatoriana. ¿Y qué tiene la mujer ecuatoriana? Preparación, belleza. Es una mujer que lucha todo el tiempo, que constantemente está preparándose y avanzando a nivel social. Entonces yo creo que todo eso que reúne el Miss Ecuador lo puedo representar en un Miss Universo. ¿Qué mensaje le das a la mujer ecuatoriana? Bueno, la mujer ecuatoriana tiene muchas características buenas y cualidades espectaculares, ¿no?
Sería una buena oportunidad para decir a las chicas ecuatorianas que se animen a poder presentarse al casting y formen parte de este concurso como es el Miss Ecuador. Coméntame cuál es la preparación que tienen las chicas, las candidatas, para llegar a ser Miss Ecuador. Bueno, realmente comenzamos siendo aspirantes, un montón de filtros, pero me parecen necesarios, ¿no? Porque nos obligan a exigirnos más. Estamos preparándonos tanto físicamente como intelectualmente, culturalmente, que yo creo que es muy importante el nivel cultural que se maneje dentro del concurso, justamente por el nivel del certamen que tenemos. Entonces, es una preparación constante, tenemos clases de pasarela, gimnasio, hasta vocalización, cultura, y yo creo que todo eso es una belleza integral. Y digamos, si yo me quiero lanzar para Miss Ecuador 2017, ¿cuál sería el consejo que tú me puedes dar? Nada, seguridad, confianza en ti mismo, porque eso cuenta mucho. Como saben decir, actitud mata belleza. Perfecto, chicas. Un saludo para Ciudad Bacán, porque yo ya soy una bacán. ¿Ustedes son bacanes? Claro que sí. Un saludo para Ciudad Bacán. ¿Cómo te encuentras, Francesca? Súper bien, emocionada. Esto es una experiencia totalmente nueva para mí. Yo soy cantante, no tiene nada que ver esto, pero tal vez un poco porque es arte igual. Pero igual, todo esto es una experiencia totalmente nueva y la estoy pasando genial. Y si yo te digo, Francesca, cántame un poquito. ¡Por supuesto! Dale. The stars shining in the sky, the moon just a little bit shy. Gracias. Perfecto, Francesca. Nosotros sabemos que la corona está en una buena voz. ¡Ay, qué linda! Gracias. Coméntame, Francesca, ¿cuáles son tus expectativas para este reinado? Bueno, la verdad, lo único que quiero es que todo salga espectacular para todas las chicas, no solamente para mí. La experiencia, o sea, ya es solamente compartir con ellas y compartir las experiencias con María del Carmen Aguayo y toda la organización. Es algo increíble, algo espectacular y ya lo estoy viviendo. Entonces, en el certamen, simplemente lo que espero es que todo el mundo lo disfrute y la pase genial. Y si fueras elegida Miss Ecuador 2016, ¿cuál sería tu aporte para este reinado? Lo único que quisiera aportar es el lema de justicia para el mundo y poder hacer que el Ecuador sea un ejemplo mundial de paz, ecología e igualdad, sobre todo. Vemos a Francesca en el Miss Universo. ¿Cuáles serían tus actitudes? Pues siempre representando de la mejor manera mi país, sacándolo adelante. Ecuador es lo máximo para mí desde muy pequeña. Es mi país natal, así que cómo no poder representarlo de la mejor manera posible. Ecuador es lo máximo, ya saben. Un mensaje para todas las mujeres ecuatorianas que te están viendo por Ciudad Bacán. Un mensaje para todas las mujeres ecuatorianas, ¿qué les puedo decir? Bueno, que todas son hermosas y que cumplen sus sueños, que nunca dejen de ser persistentes en lo que quieran y que siempre traten de lograr todo lo que se propongan hacer. Un saludo para Ciudad Bacán. Un saludo para Ciudad Bacán, un beso. También pudimos dialogar con la directora nacional de Miss Ecuador, señora María del Carmen de Aguayo, y demás colaboradores de este importante evento. Nos encontramos con la organizadora del Miss Ecuador. Directora general de Miss Ecuador, sí. Cuéntenos, un año más de esta ardua tarea, elegir a muchas candidatas con el propósito de ser la más bella del Ecuador. Sí, efectivamente es un no elegir a la más bella del Ecuador, elegir una mujer que represente a las jóvenes ecuatorianas, a las mujeres luchadoras, emprendedoras, que efectivamente siendo bellas tienen otros objetivos en la vida, cumplir con el país, cumplir con la sociedad y representar llevando la bandera del Ecuador en los países a donde ellas viajan. ¿Y cuál sería su mensaje para estas señoritas? Ah, bueno, que trabajen, que se entreguen y que amen al Ecuador. Muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil por la entrevista. Un saludo para Ciudad Bacán. Hola, Ciudad Bacán, pues, y a su director, que es un gran amigo. Y me encuentro con el diseñador, el más fashion del Ecuador, Luis Tipán. Gracias, muy bien, aquí apoyando a todas estas bellezas. ¿Cómo ve a cada una de las candidatas a Miss Ecuador 2016? Bueno, hay un grupo espectacular. Yo creo que este es de los grupos en que vamos a traer una corona a Miss Universo. Yo creo que con la candidata que nos salga de aquí va a ser espectacular. ¿Qué mensaje le daría a cada una de las candidatas que obviamente pues están con todos los nervios, ansiosas por llevarse esa corona? Bueno, que sean siempre ellas, que se presenten como interiormente ellas han ensayado, se han visto en pasarela, se han culturizado porque la proyección es muy buena y la actitud. Todo depende de ellas, la respuesta, las entrevistas y también el proyecto que tenga para hacer todo en su año su obra benéfica.
Luis Ipán, usted con toda su experiencia, ¿cuál sería su opinión de lo que ocurrió en el Miss Universo 2015? Yo creo que eso es inaudito, yo creo que eso no pasó. Yo creo que un evento de tan magnitud como lo fue hecho aquí en nuestro Ecuador hace muchos años y que yo lo vi cómo lo hicieron, no hay margen de error. Porque el señor tiene un frontero, un seguidor que le están diciendo todo lo que tiene que hacer. Así que yo creo que lo hicieron a propósito. De otra manera no me explico cómo pudieron cometer tremendo error. Y pobre chica, creo que hay que quedar traumada. Aunque lo vi ahora en una entrevista que estaban muy buenos amigos. Así que yo pienso que a lo mejor fue show. No hay otra manera. Y si le hubiese ocurrido a una de nuestras candidatas, ¿qué le podría usted aconsejar o qué cartas debería tomar en el asunto? Yo le hubiera mandado a un psiquiatra y con un psicólogo porque se me hubiera vuelto loca. Pues imagínate sacarte una corona ante millones y millones de personas que te están viendo. Es traumático. Yo creo que eso sería para toda la eternidad contarlo. Tiene para todas sus generaciones contar lo que pasó con ella, ¿no? Porque después de ser, es una mujer hermosa, ambas son bellas. Pero que te pongan la corona y te dure solo, como los gobiernos, ¿no? Que te duran esos gobiernos políticos que te tumban y eres un día presidente y otro día no. O sea, eso cuenta la historia, eso la historia lo va a enmarcar. Muchísimas gracias, un saludo para Ciudad Bacán. Un saludo a Ciudad Bacán, éxitos y muchas bendiciones y gracias por apoyar al talento ecuatoriano aquí en nuestra noche de Miss Ecuador. Y me encuentro con el misólogo Marcos Tapia. ¿Cómo está, Marquitos? Muy contento de por fin ver a las candidatas, que el país entero las conozca. Son 21 candidatas hermosísimas que representan a diferentes partes del Ecuador. ¿Y cómo ve las expectativas de cada una de ellas? Pues cada una de ellas ha esmerado esta noche, los diseñadores han estado espectacular. Y pienso que este es un gran comienzo para la gran noche del día 12 de marzo desde la ciudad de Machala, donde será escogida la nueva sucesora de Francesca Cipriani. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a todas las candidatas al Miss Ecuador 2016? Bueno, que no pierdan la fe, que sigan igual, que sigan cada día cultivando todo lo que se les está enseñando y que obviamente no pierdan la actitud necesaria para convertirse en la próxima Miss Ecuador. Marquitos, coménteme, si yo quisiera participar en Miss Ecuador 2017, ¿qué necesitaría? Inscribirte. Aparte de inscribirme. Guapa, nada más. ¿Qué más vas a necesitar? Y que pases el casting y bueno, te veremos en el 2017. Muchísimas gracias, Marquitos. Un saludo para Ciudad Bacán. Un gran saludo para toda la gente que hace Ciudad Bacán. Bueno, ya súper emocionado. El día de hoy conocimos oficialmente quiénes son las 21 candidatas a Miss Ecuador 2016. Y con tu experiencia, ¿cómo ves a cada una de ellas? Bueno, cada una guapísimas, representan a la mujer ecuatoriana. Está muy variado este año, la verdad. Ella se le ve con muchas ganas, mucha preparación, mucho compromiso. Hay que ver quién es la nueva Miss Ecuador 2016. ¿Y cuál sería uno de tus consejos para las candidatas a Miss Ecuador 2016? Bueno, creo que mi principal consejo, que siempre lo he recalcado a todas las chicas, es que el Miss Ecuador es realmente entrega, compromiso, responsabilidad, solidaridad. Que muy aparte de los resultados, disfruten esta experiencia porque es una experiencia que jamás van a olvidar. Ok, Francesca, un saludo para Ciudad Bacán. Por supuesto, les mando un abrazo y un beso a Ciudad Bacán. Bueno, yo acá pues cumpliendo una jornada dura de trabajo presentando a las candidatas y un placer poder estar aquí en Ciudad Bacán junto a ustedes. Año a año presentando la organización espectacular del Miss Ecuador 2, en este caso 2016, ¿qué se siente? Bueno, sí, la verdad que, mira, a pesar que ya han pasado algunos años, sí, María del Carmen de Aguayo sigue confiando todavía en mí para hacer la presentación. Y ¿sabes qué? Chévere, porque tú ves cómo año a año también va mejorando la selección, la presentación, el concurso, y eso le da dando pues un mayor peso al país también cuando mandamos a nuestras candidatas a que nos representen afuera, ¿no? Y año a año rodeada de bellezas ecuatorianas. ¿Qué se siente? Bueno, se siente pues un halago inmenso y ojalá que no escampe, que siga por algunos años más todavía, ¿no? ¿Y cuál es su recomendación a cada una de las candidatas? Yo creo que se preparen. Es importante prepararse en muchos aspectos. El concurso donde van, el top que es el Miss Universo, no es un concurso cualquiera, no vas ahí a toparte con lo mejor del mundo entero. Entonces tienes que prepararte. Y este año hay unas candidatas muy bonitas realmente, que yo creo que pueden tener mucha oportunidad afuera. Así que, pues bueno, prepararse. Les queda un par de meses más para el concurso Miss Ecuador y prácticamente el año entero para el Miss Universo. Así que creo que vamos a hacer un buen papel este año en el concurso internacional. Usted me lo han dicho para que se vaya a un Miss algo, ¿no? ¿Usted cree que estoy en las capacidades de participar en el 2017? Uso lentes, pero no estoy ciego. Un mensaje para todas
señoritas que lo están viendo, todas esas mujeres que desean participar en el 2017 como yo? Bueno, yo siempre les digo es, lo imposible no existe, así que si ustedes quieren, prepárense, es importante prepararse. Salgan de la zona de confort, vayan al gimnasio, porque sí es verdad, es importante el intelecto, que estén preparadas, pero hay que ir a hacer ejercicio, el cuerpo debe estar listo porque es un concurso de belleza. Entonces, ejercítense, porque los años pasan y su cuerpo se los va a agradecer, siempre digo eso. Estén en forma, cuídense, porque ¿sí te has dado cuenta cuál es el negocio de mayor proliferación en el Ecuador? Dime. ¿Salud? ¿Fitness? No, las farmacias. La gente va a las farmacias a buscar salud y no es así. La salud está en el gimnasio, en la comida, en lo que tú hagas, en el día a día, no en las farmacias. Entonces, vamos a brincar, a saltar, a sudar, a hacer ejercicio. Y como estamos compartiendo pasiones, porque también me encanta lo que es el ejercicio, coménteme, ¿qué ejercicio usted practica? ¿Qué deportes? Me encanta el gimnasio. Como deporte de gimnasio, hago gimnasio y crossfit. Y como deporte así como extremo, el kitesurf. Me encanta el kitesurf, deporte de playa. Amo los deportes acuáticos. ¿Cuántos años lleva practicando ya estos deportes? 2 años el kitesurf, un poquito más, así que a las personas que quieran aprender, estamos a las órdenes, nos llaman, damos cursos, vendemos equipos. Así, coméntenos, ¿no? Claro, cuando quieras hacemos un reportaje chéverísimo. Podemos hacerlo en Punta Blanca, nos vamos a Punta Blanca y hacemos un reportaje súper chévere del kitesurf. Un saludo muy grande para Ciudad Bacán, sigan haciendo buena televisión, sigan adelante y siempre pues cubran los eventos, fomenten las cosas buenas que tiene nuestra ciudad, porque eso necesita el país. Noticias buenas, positivas. Concursos como este, gracias a la belleza de la mujer colombiana, no solo aquí en el nivel nacional.